Dios bendiga al pueblo y todos aquellos amigos a través de la página web de Twitter, Facebook y los que entran a ver estos videos en YouTube. Hermano y amigo, yo quiero hacer este video para que ustedes vean qué es lo que viene para Estados Unidos. Sabemos que Cristo está a las puertas y todos aquellos que están viviendo en santidad, repito, los que están viviendo en santidad, apartados del mundo, del pecado, nos vamos. El rapto de la iglesia, yo siempre digo, está pronto, está a punto de acontecer. Y aunque yo tenga 80 o 100 años, voy a seguir diciendo lo mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí frente de mí, yo tengo unas monedas que mucha gente conoce aquí en Norteamérica, en Puerto Rico. Aquí podemos ver lo que le llamo 20, 25 centavos. Una moneda de 25 centavos. ¿Verdad? Le sigue la moneda de 50 centavos, que es mucho más grande. Esta es la moneda, este es el medio peso americano. La moneda, lo que nosotros le llamamos la peseta, la quar en otros países. La quar viene, dice a mano, si usted puede buscar, tiene una en su mano, a mano izquierda dice libertad, liberty, libertad, ¿verdad? Dice libertad. La mano, aquí vemos a Kennedy en el medio peso y dice libertad. En la parte de arriba dice libertad. In God we trust. También lo dice el dólar de a uno. In God we trust. En la parte de arriba del dólar. ¿Qué pasa? Hoy día se está rumorando que Estados Unidos, Canadá y México se van a unir, creando Estados Unidos una nueva moneda. Una nueva moneda. Se llamará North America Union. Canadá, Estados Unidos y México. Esta moneda que yo tengo en la mano me costó $17 y es equivalente a un dólar. Es la moneda que supuestamente usará Estados Unidos, Norteamérica, la Unión de Norteamérica. En esta moneda hay muchos cambios. En esta moneda, en vez de decir libertad, va a decir slavery. Esclavitud. Que Dios tenga misericordia de Estados Unidos, de su pueblo. Sabemos que Cristo está a las puertas, hermano. Estos son cosas, el gobierno, eso es bíblico, se va a unir. Va a ser un solo gobierno, va a venir uno solo a gobernar el mundo. Y va a haber una sola moneda. También va a haber, después de eso, la marca de la bestia, hermano. Y en mi mano yo tengo ahora la moneda que le sigue a la de Norteamérica. Esta es esclavitud. Y en el gobierno confiamos. Dice en la parte de arriba, in government we trust. La otra decía libertad. Y el dólar dice in God we trust. Cambiando así, que nosotros vamos, supuestamente ellos, los reyes y los gobernantes de este mundo, que vamos a confiar en ellos. No se puede. Confiamos solamente en nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. En otro hombre. Esta moneda que yo tengo ahora es el dólar. Un dólar, perdón, un dólar mundial. Esta moneda que yo tengo ahora
Tiene muchos, y usted la puede buscar en la internet, qué significa y qué esconden ellos detrás de esa foto, teniendo así una imagen del Belcebú y la cruz debajo de él. Aquí no se puede apreciar mucho, ya que el video y la resolución no es muy grata. Bendito Jesús, pero más información encuentra a través de la internet. Yo tengo un discurso completo sobre qué es lo que piensa hacer el gobierno en los estudios que yo he hecho de los Estados Unidos para oprimir al pobre y al pueblo de Dios. Los cristianos serán perseguidos, hermano, como fueron perseguidos aquella vez. Y eso lo podemos ver, hermano, en las noticias, como en África y en otras partes del mundo, los cristianos son perseguidos. Están habiendo rumores que el Crislam es lo que quieren. Esa es una nueva religión, pero que no mezclan. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí podemos ver parte de la estatua que hicieron cuando los pies son de barro y de hierro. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que entre a postrerostiempos.com y apoya este ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí puedes encontrar los volcanes. Tenemos un widget de volcanes. Tenemos un widget de los últimos terremotos ocurridos los últimos 7 días. Entra a postreros tiempos y date cuenta. Abre los ojos espirituales. Vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero los que están en Cristo verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, hasta aquí, este que le habla, hermano Paul Méndez, evangelista del Señor. Dios te bendiga.